El conflicto ha estallado. Después de varios años de deterioro y abandono por parte de las autoridades en el servicio y mantenimiento de las calles en la zona Alfriers del Estartit, una bonita población en la Costa Brava catalana. El detonante que llevó a los vecinos a manifestar su indignación en las calles ha sido la percepción del peligro real que supone para la integridad de sus viviendas y edificios la desaparición de la playa tras el avance del mar provocado, según la opinión generalizada, por la ampliación del cuerpo deportivo. La construcción del espigón, según algunas voces autorizadas, ha provocado el desvío de las corrientes, modificando el fondo marino a lo largo de estos últimos años, de manera que las incidencias sobre el litoral de los temporales ha devenido en la pérdida de la franja de arena de más de 50 metros que formaba la playa de Asgriers. Como consecuencia, el oleaje rompe directamente en el paseo, que resulta a todas luces insuficiente para proteger las viviendas que están enclavadas a escasos metros de este. A pesar de que hace tan solo 2 años se reconstruyó parte del paseo, reforzándolo y retrocediéndolo hacia los edificios para mayor seguridad, según los expertos de la obra, parece evidente que no fue una decisión acertada, puesto que el mar inunda ese terreno cedido y la amenaza es ahora, si cabe, más peligrosa para las viviendas. La solución no parece fácil y las autoridades competentes advierten que no hay presupuesto para abordar unas obras que garanticen la recuperación de la playa y la seguridad de las viviendas. Yanin Ladies Martínez, para el noticiero cubano de Mira Pa' Que Tú Veas.com.